Hola, ¿qué tal? Estamos, como no, en una nueva entrega de la A320 School by Ayrton Khan. Esta serie de vídeos súper instructivos en los que conocemos en profundidad el funcionamiento de los Airbus 320neo. Si quieres convertirte en un profesional del vuelo de estas maravillas, este es tu canal. Hoy llegamos al capítulo 15 en el que vamos a tratar el funcionamiento del panel de control de radio de nuestra aeronave. Se trata de uno de los paneles principales del avión y es absolutamente necesario conocer su funcionamiento. Si estás viendo este vídeo en su fecha de lanzamiento es porque eres Patreon de mi canal, cosa que te agradezco enormemente. Uno de cada cinco vídeos tutoriales que publico solo están disponibles para mis mecenas durante un año completo. Pasado este periodo, se hacen visibles para el público en general. No lo dudes, hazte Patreon de mi canal y aprovecha esta y otras interesantes ventajas. Tienes el link con la información en el cajón de la descripción del vídeo. Ahora vamos con lo que interesa. ¿Cómo funciona la radio de los 320neo? En el panel central tenemos los controles de radio del comandante y aquí los del primer oficial. Se sincronizan y lo que se selecciona en uno repercute en el otro. Vamos a ver el panel del comandante de cerca. Con esta pequeña palanca de aquí podemos encender y apagar la radio, hacia adelante encendida y hacia atrás apagada. Encendamos la radio. Como ves, tenemos dos pantallas superiores con indicadores digitales, la de la izquierda con el indicador Active y la de la derecha con el indicador Standby Cues. Al encender la radio se activa automáticamente la comunicación a través de VHF-1. Recuerda que en capítulo anterior ya expliqué que las siglas VHF significan Very High Frequency, o en castellano, muy alta frecuencia. Como supondrás, en la pantalla de la izquierda tenemos la frecuencia que estamos usando en este momento. Y en la de la derecha podemos seleccionar una frecuencia en espera que activaremos pulsando este botón con dos flechitas. Este botón se llama botón de transferencia. Pero ¿cómo actuamos sobre estas frecuencias? ¿Cómo seleccionamos la que nos interesa y la activamos? Nunca podremos actuar sobre la frecuencia activa, únicamente podremos hacerlo sobre la frecuencia en espera. Esto evita que durante el cambio de frecuencia pasemos a través de comunicaciones de estaciones que no nos interesan. Para cambiar la frecuencia en espera, actuaremos sobre este selector de aquí. Se trata de un selector que está dividido en dos ruedas independientes. Con la inferior seleccionamos los megahercios o kilohercios en los que queramos transmitir. Con el superior hacemos lo mismo, pero actuando sobre los decimales de dicha frecuencia. Una vez que hemos configurado la frecuencia que nos interesa, pulsamos el botón de transferencia y la pasamos a activa. Es bastante sencillo. Debemos recordar que toda la banda aérea de VHF se circunscribe a los megahercios situados entre 118 .000 y 136.975. En VHF no podremos seleccionar frecuencias por encima o por debajo de este rango. Ahora veamos qué tipo de frecuencias podemos seleccionar. Para comunicaciones mediante VHF tenemos tres selectores. Esto indica que podemos tener hasta tres frecuencias establecidas en este rango. Son estos tres de aquí. Los dos primeros, VHF-1 y VHF-2, se utilizan para las comunicaciones habituales entre la tripulación y los servicios de control aéreo. Son básicamente los selectores que utilizas habitualmente para comunicarte en tus vuelos. El tercero, el VHF-3, puede tener varios usos entre los que están las comunicaciones con la compañía y los servicios de data link que transmiten datos de tu vuelo de forma automática a las estaciones ATC que estén preparadas para recibirlos. Debajo tenemos los selectores de transmisión HF o alta frecuencia. Este rango de frecuencias es más bajo que las VHF. Es importante disponer de ellos porque son los sistemas que nos permiten las comunicaciones a muy larga distancia. Para que lo comprendas, te explicaré que las comunicaciones VHF son comunicaciones muy intensas y permiten una comunicación clara y sin interferencias. Además, las VHF pueden soportar la transmisión de una gran cantidad de datos, algo de vital importancia en lo que se refiere a la transmisión por data link. Sin embargo, tienen un problema. Su alcance es limitado. Cuando nos encontramos sobre zonas en las que las estaciones de navegación de control se encuentran muy distantes entre sí, o la orografía del terreno es muy accidentada, se suelen utilizar las comunicaciones HF en vez de las VHF. No son tan nítidas como las primeras,
pero tiene mucho más alcance y capacidad para sortear obstáculos del terreno. También tenemos la capacidad de transmisión mediante AM, si estamos transmitiendo en alta frecuencia. AM significa amplitud modulada. La activaremos con este botón de aquí. Con ello, y sin entrar en detalles extremadamente técnicos, podemos mejorar nuestra comunicación, pues es un sistema que adapta la onda de nuestra frecuencia al contenido de la transmisión y puede mejorar tanto el alcance como la calidad de los datos que se envíen o reciban. Finalmente, tenemos este indicador con la descripción SEL. Se ilumina cuando un piloto modifica la banda de frecuencia activa en el panel contrario al que la estableció. Te pongo un ejemplo. Si el comandante activa VHF1 y el primer oficial cambia en su panel a VHF2, esta luz se enciende en el panel del comandante para avisarle que ya no está utilizando la banda que seleccionó inicialmente. En el simulador no está implementado y se enciende aunque cambien la banda en el mismo panel. En la fila inferior tenemos los selectores de frecuencias de ayudas para la navegación. Para activar estos sistemas debemos levantar el protector que hay sobre el botón NAV, pulsar dicho botón y seleccionar de entre los siguientes el que nos interese. Tenemos el botón BOR para activar la ayuda mediante este tipo de balizas. El botón ILS para activar el sistema de ayuda al aterrizaje instrumental. El botón MLS para activar el sistema de ayuda al aterrizaje por microondas que es necesario para los Autoland. El botón ADF para el buscador automático de dirección. Y el botón BFO para seleccionar la ayuda mediante balizas NDB o balizas no direccionales. Pero, ¿dónde se introducen estas frecuencias? Bien, ¿recuerdas que en la pantalla de la derecha ponía Standby y Cures? Pues una vez que hemos activado cualquiera de estos botones, el selector de frecuencias compuesto por dos ruedas que vimos antes nos permite introducir la frecuencia de la radioayuda, en esta pantalla de la derecha. En el simulador no funciona, y las frecuencias de radioayuda las tenemos que meter a través del MCDU. Ya te explicaré en su día cómo se hace. Una vez que hemos introducido la frecuencia, la pasamos activa con el botón de transferencia y en la pantalla de standby podremos introducir el curso deseado. Parece complejo. De hecho, te aconsejaría que practicases si el simulador hubiese implementado todas las funciones que te he explicado, pero lamentablemente no es posible. Por último, quiero que sepas que además de estos dos paneles, tenemos otro de reserva que se encuentra en el panel overhead de la cabina. Concretamente aquí. Como ves, en el simulador tampoco lo han implementado, pero está donde te digo. Este panel se utiliza si cualquiera de los dos paneles principales presenta un fallo de funcionamiento. Soy consciente de que los más puristas me dirán que me he dejado muchas cosas en el tintero de este tutorial. Soy consciente de ello, pero hay que tener en cuenta de que esta serie de tutoriales están dirigidos a seguidores que no poseen un conocimiento profundo sobre el funcionamiento del Airbus 320neo. Entrar en detalles tales como amplitudes de onda, frecuencias portadoras, bandas laterales o bandas vestigiales podría saturar al espectador y darle ganas de desinstalar el simulador. Perdóname en todo caso por no haber alcanzado la profundidad que los más avanzados hubieseis deseado. Con esto hemos finalizado este capítulo. Ya sabes cómo funciona el panel de radio de un Airbus 320neo. Ya serías capaz de introducir una frecuencia y hacer uso de la misma. Si te ha parecido útil mi vídeo, dame un like, suscríbete a mi canal y activa la campana para estar perfectamente al tanto de la publicación de una nueva entrega. Te veo en mi siguiente publicación. Un fuerte abrazo.